Hasta el momento ninguna sospecha se ha reportado de la. Definitivamente, como lo dije el domingo, en base a la información que existe en el IMSS, en el INEGI, inclusive el estudio que arroja la Cámara de Diputados en cuanto a la situación de año con año en los gobiernos en la generación de empleo. O sea, no hay ninguna información que no esté en las instancias. En 1990 en Sonora se generaron 281,000 empleos y en el cierre del 97 había 341,000 nuevos empleos. Entonces, si sacamos la cuenta, pues son una diferencia de 60,000 empleos. Yo creo que aquí no se hizo el trabajo o la tarea que se tenía que hacer. Aquí están en el Congreso del Estado los informes que se entregaron en la administración del licenciado Beltrones, año con año están revisados y obra la información donde se generaron esos empleos. Entonces, aquí no hay más que hacer la tarea. Lo único que se tiene que hacer es actuar con responsabilidad, no discutir quién hizo más. Aquí sí lo importante es dónde está la información. Hay que darle la información real a los sonorenses, reconocer que hay administraciones que hacen con poquito, hacen mucho, que fue el caso. ¿A qué se verá que una vez más el gobierno, el secretario de Economía, haya mandado a decir que no era cierto, que son 2,000 empleos? Lo único que no veo yo son documentos como los que yo traigo aquí de la Cámara de Diputados, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del INEGI, los informes que presentó el gobierno año con año en su momento. Pues aquí está la información, yo no la inventé. Es la información real la que existe en todas las dependencias. ¿Por qué no enseñan ellos la información? ¿De dónde sacan esos 2,700? Yo sí tengo la información donde existen los 60,000 empleos que se generaron en la administración del licenciado Beltrones.